encomendar primeramente al diácono José Ocasio, John John, como le decimos de cariño en el seminario, y su familia, que será ordenado hoy presbítero en la diócesis de Mayagüez a las 7 de la noche, para que sea un momento de bendición para su diócesis, pero para toda la iglesia que peregrina en nuestro querido Puerto Rico, y que sea también una llamada para que otros jóvenes también respondan con generosidad, con apertura a la llamada de Jesús. También queremos encomendar en el tercer día del novenario el eterno descanso de Aguilda García, intención de su hija Maricelis. También en el octavo día del novenario de Carlos de Jesús, intención de su hija Sonia, en acción de gracias a Nuestra Señora de la Merced, intención de Carmen Merced. También por el eterno descanso de Virgermina Sosa, Amilcar Rodríguez y Gladys y Félix Ortiz, para que el Señor les conceda contemplar su rostro. También por todas nuestras necesidades, todas las intenciones que hay en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de derruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas?
Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo, mi refugio. Bendito el Señor, mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días, una sombra que pasa. Bendito el Señor, mi roca. En el cielo todos cantan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminaba diciendo la primera lectura: observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Seguimos escuchando el libro del Eclesiastés. Y este hombre que está reflexionando, que como bien dice la misma lectura, se tomó un tiempo para observar las tareas, observar las situaciones. El mismo salmista también hoy nos lleva a la reflexión, cuando dice: Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? Y se responde: el hombre es igual que un soplo, sus días, una sombra que pasa. Es igual que un soplo, ¿verdad? Es algo momentáneo. Podría parecer así un poco como la lectura de ayer, que también era así un poco existencialista, como que se conforma. Pero no, es parte de lo real. La vida del ser humano es pasajera. Por eso entonces hay que detenernos a veces en una sociedad que siempre va muy a prisa,
va a las millas, ¿verdad? No quiere detenerse, nos cuesta mucho detenernos. Y cuando nos detenemos, pues nos exigen, avanza, avanza, es esto, es aquello, ¿verdad? Todo es hacer, hacer, hacer. Y seguimos haciendo y nos olvidamos del ser, de quién soy yo. Es lo que pregunta Jesús en el Evangelio. ¿Quién dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Y a veces en ese hacer, hacer, hacer cosas, trabajar, limpiar, responder, pagar factura, responder aquí, responder allá, olvidamos quiénes somos, olvidamos nuestro horizonte, nuestra meta, olvidamos nuestra esencia. Por eso este hombre ha descubierto que hay tiempo para todo. ¿Verdad? A veces a nosotros nos cuesta mucho. Primero por la sociedad que va a las millas, que se nos impone, y también porque a nosotros nos cuesta, tal vez a veces, entender que hay un tiempo para todo. Que como bien dice él, todo tiene su tiempo y su sazón, todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar. ¿Verdad? Cada cosa, cada momento, cada acontecer de nuestra vida tiene su tiempo. Entonces hoy nos podríamos preguntar, ¿qué estoy yo haciendo con el tiempo que Dios me ha regalado? Porque Dios es el Señor del tiempo, es el dueño, aunque no está en el tiempo, porque Él es eterno, pero es el Señor del tiempo y me ha regalado un tiempo a cada uno de nosotros. ¿Qué yo estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy guardando un tiempo para amar, un tiempo para perdonar, un tiempo para estar con Él en la oración, en la palabra, un tiempo para estar con la familia, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar? A veces eso es difícil, el crear ese balance en el tiempo. Por eso entonces el salmista va a decir: bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio. Solamente cuando tenemos a Dios como roca, como el fundamento de nuestra vida, entonces el tiempo se convierte en tiempo de Dios. Hay dos palabras que ayudan mucho en esta reflexión, que está el tiempo del hombre, que es el cronos, como dirían los griegos, y está el tiempo que es de Dios. Y el tiempo de Dios no es cronos, el tiempo de Dios es Haris, es gracia, es otro tiempo. Nosotros tenemos que buscar a... Nosotros nos movemos en el cronos, en el día a día, en el tiempo que acaba, que pasa. Pero como cristianos se nos invita a vivir en el kairos, ¿verdad? En la gracia de Dios, en el tiempo que es gracia. Que no es a mi tiempo, que no es a mis deseos y a mis proyectos, sino que es el plan de Dios, que es el tiempo de Dios. Y eso es otra cosa. Para eso necesitamos conversión. Por eso necesitamos recordar quién es Jesús en mi vida, como decía el Evangelio. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Qué tiempo ocupa Dios en mi día? Si solamente ocupa 5 minutos, o ocupa todo mi día, toda mi vida, toda mi existencia. Y sobre todo si estoy logrando ese balance para cuidar todo lo que Dios me ha regalado. Entonces yo creo que es un buen día para pedirle al Señor que nos ayude a cuidar nuestro tiempo y a no quedarnos en el tiempo pasajero, en el cronos, sino ir a la gracia. Y hablar de esto siempre me recuerda a mi formador, Padre Díaz. No puedo dejar de pensar en él, porque cuando yo estaba en el seminario, él le dio como hablar de esto mucho. Tuvo como un año entero hablando del cronos y del kairos, y ahí me hervía la sangre.
Yo decía, tanto crono y tanto kairos. Claro, en el seminario no quiere que pase el tiempo. Va a hacerse cura ya. No quiere salir de allí. No porque se pase mal, pero no es fácil. Con tantos hombres metidos en una misma casa 24/7. Y más ahora que no pueden salir. Imagínense cómo están. No es fácil. Entonces él nos recordaba, es el tiempo de Dios, es el kairos, es el cronos. Y bien nos hace falta también que el Espíritu Santo a nosotros nos recuerde que es el tiempo de Dios, que no es a nuestro tiempo, no es a nuestros métodos, a nuestros proyectos. Es el tiempo de Dios, es el proyecto de Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que podamos redescubrir su tiempo y que nosotros podamos movernos, existir en ese tiempo, en el tiempo de la gracia, ese tiempo que Dios nos regala para poder encontrarla en cada circunstancia. Que así sea. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Dios que está en el cielo y la tierra.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separa. Atrás a tus amigos invitaste a cenar y les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Escóndese en el pan. Yeah.
Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, hoy es la ordenación del diácono José Ocasio en la diócesis de Mayagüez, y el próximo sábado 3 de octubre, Dios mediante, será la ordenación sacerdotal del diácono Gilberto en nuestra diócesis de Ponce, que esperemos en Dios que se pueda dar. Ha sido una ordenación que se ha puesto dos veces ya. Estamos ahí pendientes porque la orden ejecutiva acaba el 2 de octubre y la nueva empezaría el 3. Esperamos que no haya ningún lockdown ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino las medidas pertinentes para seguir controlando, ¿verdad?, esta pandemia, que sobre todo la controlamos nosotros si seguimos las reglas, si seguimos, ¿verdad?, las medidas necesarias. Pero me gustaría, pues, que encomendemos a la Virgen a estos dos diáconos, al diácono José Ocasio de la diócesis de Mayagüez, al diácono Gilberto y también al diácono Jonathan. El diácono Jonathan es transitorio también, será para sacerdote en la diócesis de Caguas y será ordenado Dios mediante también este mes, próximo mes de octubre, si no me equivoco, el 25 de octubre. Y ayer tenía su examen de audienda. El examen de audienda es el examen que nos hacen para ver si estamos aptos para poder confesar, donde se nos da el permiso, ¿verdad? Todavía no el sacramento, pero para ver si estamos preparados en los temas de moral y todo eso. Y él me pedía oración porque también se formó en el seminario de Ponce, de Caguas, pero él como tal es de Patilla, por lo tanto es de nuestra diócesis. Lo que pasa es que se formó para la diócesis de Caguas, así que vemos que siguen habiendo vocaciones. Para mí ha sido bien interesante porque lo compartía con algunos seminaristas que este año, en medio de la pandemia, es cuando yo creo que más ordenaciones han habido en la iglesia en Puerto Rico. Amén. Han habido dos ordenaciones episcopales, o sea, dos obispos, y han habido varios religiosos que se han consagrado como sacerdotes y también diocesanos. Entonces es interesante porque en medio del silencio, tal vez, o de todo esto que estamos viviendo de la pandemia, pues la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad?, sigue dando vocaciones, sigue dando el presente y el futuro de nuestra iglesia. Así que se lo encomendamos a la Virgen para que sean sacerdotes según el corazón de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Monserrate, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú eres Madre de la Luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María, tú eres Madre de la Luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Tú, su portadora, el reflejo vivo, lo das a tus hijos. Magna, apagable, luz de Dios.